¿Qué hubo, chavales? ¿Cómo están? Les quiero mostrar algo de lo que tengo en otoño. Esa maceta que ven tirada, no crean que la dejé yo ahí, fue titina fea. Realmente no me florecieron mucho. He tenido algunos problemas de salud y no he estado atendiendo bien mis plantas. Eso sí les puedo asegurar, no he estado atendiendo bien mis plantas. Eso se refleja como en que mis plantas no florecieron como deben de florecer. Vamos con la primera. Es un Cymbidium o Cymbidium, si le quieren decir, que me regalaron hace, yo creo que como 2 años. Lo puse aquí, lo olvidé y pues me va a dar flor. No sé ni de qué color es, ya no me acuerdo. Este me lo regalaron al mismo tiempo que este va pues peorcito, vean, pero ay, no se alcanza a ver, a ver, ahí está. Pero pues espero que se vuelva mejor, ¿no? Mis sobralias, las de atrás, se están asentando. Lo que hicieron fue empezar a secarse las varas. Yo dije, no, ya las perdí por falta de cuidado, pero no, están todas con brotes nuevos. Y eso quiere decir que pues van, no les alcanzo a mostrar bien, que van bien, ¿no? Ahí pueden ver algunos brotes nuevos. Las estanopeas van también bien. O las estanopinias que tengo aquí van bien. Ya les había mostrado la floración de la tigrina. Las otras quisieron darme floración pero abortaron. Ahí ya no les puedo decir nada. También fue pues parte de mi culpa. O también puede ser que se estén asentando apenas. Ven que tengo el Oncidium o el Oncidium que yo tenía puesto aquí. Se cayó y se puso ahí. No he podido subirme, no he podido por las cuestiones de mis pies y de mis rodillas, no he podido subirme a amarrarlo donde estaba. La vainilla ahí va. Y esto les quiero platicar también de otras plantas que tengo aquí. Por ejemplo, esa es una Monstera Adansonii, que la tengo desde acá abajo. Ese palito que ven ahí es esa Monstera Adansonii, que se está dando bastante bien. Se acomodó ahí. Ahí es donde menos le da el sol, pero se acomodó ahí. ¿Por qué? Sepa la bola. Ahí le gustó. Esta es otra monstera, es una monstera deliciosa. Va bien. La del otro lado es la misma monstera, es decir, es la misma planta, es un clon. La dividí. Pensé que se iba a morir, pero va bien. Por ahí la ven. Y vamos. Aquí con estos que me dieron floración, me dieron pseudobulbo. Muchos me dijeron, es que no debiste de haberlo puesto ahí, porque lo único que se va a hacer es se va a presionar. No la puedo sacar ahora. Pero este es un, si no estoy mal, es un mórmodes. Los demás, pues, ¿se acuerdan lo que les dije de las espinitas? De las otras especies, los mórmodes no tienen espinitas. Entonces, pues voy con mis. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estas son cueloguines. Esta especie está, ¿no? Ya se les había mostrado, ya les había dicho algo sobre ellas. Pero vamos a lo que vamos, ¿ok? Una de las medicaciones que me están dando me pone bastante lento de la mente. Si de por sí hablo lento, pues me pone bastante lento de la mente. Y vamos viendo, ¿no? Aquí tengo algunas otras plantas. Tengo helechos, tengo anturios, tengo etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, esta sobralia, hagan de cuenta que no necesito hacer nada con ella. Fue la sobralia amarilla que les presenté. Hagan de cuenta que no tengo que hacer absolutamente nada con ella. Va bastante bien, se cuida sola prácticamente.
Les voy a mostrar algo de lo que tengo en floración, que no es mucho. Les digo por esta misma falta de cuidado. Pero aquí está. Por ejemplo, esto es una Rhenchostelii victoniensis que ya va de salida. Pero ya les había mostrado en un video pues, la Rhenchostelii victoniensis el otro año. Por los pulpitos, obviamente. Los pulpitos también se cuidan solitos, así que no los muevo de ningún lado. ¿Qué quieres, Titina? No, ahorita no, Titina. Y una de nuestros, bueno, de nuestros compañeros seguidores me pidió que hablara de las orejas de elefante. Y dije, bueno, también si es orquídeas mexicanas y otras plantas de jardín, no solamente me tengo que hacer videos sobre las orquídeas de a fuerzas. Este va a ser un video mixto. Como ven, aquí tengo esta, se llama oreja de elefante o hoja elegante, o es una colocasia. No, mentira, alocasia, perdón. Alocasia, las colocasias van hacia abajo. Si no estoy mal. Y esta es una planta que, hasta donde yo sé, es comestible solamente si se cuece. Si se cuece, pero bien, bien cocida, bien, bien cocida. Porque si no, tiene unas cuestiones de cristales de cloro que al morderla o al cortarla o así cruda, pueden en tu piel te pueden ocasionar que te dé como picazón, ardor y todo esto, ¿no? Es una planta muy fácil, también se cuida sola. Tengo una chiquita también que saqué de esta, una chiquita allá en la otra parte del jardín. Perdónenme si no voy rápido, pero ya saben, las paturrias me duelen. Ahí está, la tenía como perdida, pero ahí va. Entonces, necesitan eso sí mucha humedad, pero también mantiene la humedad, es decir, mantiene esta parte protegida, o las plantas que están debajo, que son unos dendrobium que me regalaron, no es cierto, unos epidendrum, perdón, que me regalaron, los mantiene protegidas de las heladas, los mantiene protegidas del sol, los mantiene protegidas de los granizos, los mantiene protegidas. Es decir, si ustedes quieren poner algo debajo de esto, está perfectamente bien. Por ejemplo, aquí yo podría poner los quimbidium aquí abajo sin ningún problema. También tengo esta, que es una Diefenbachia, la manchadita. Tiene conmigo, yo qué sé, 20 años, a lo mejor más, yo creo que más, y es la misma planta, ha ido creciendo, se ha ido retorciendo, la tenía adentro, pero ya adentro ya no podía estar más, entonces mi mamá dijo, ¿sabes qué? Sácala, y me gusta mucho la planta, pero aquí adentro pues no, se está doblando, y se estaba doblando hacia los sillones, se estaba doblando hacia la mesa, se estaba doblando hacia todos lados, y la sacamos y está mejorando sustancialmente, realmente. También es tóxica. Ahora bien, les voy a decir, no es de que no las tengan en su casa, pueden tenerlas en su casa, pueden decir, es que yo tengo un niño chiquito, yo tengo un perrito, yo también tengo un perrito, y no se, ni se le ocurre morder las plantas, eso se los puedo decir. Muerde el pasto, muerde otras plantas, pero estas plantas de hojas grandes, de hojas verdes, ni se les acerca. ¿Por qué? Porque por instinto saben que no son buenas. ¿Por qué? Porque las ven manchadas. Una vez que las ven manchadas, una planta que es regularmente manchada quiere decir, ojo, aquí estoy, soy peligrosa, no me comas. Entonces ni se le ocurre tocarlas. Es bastante fácil de tener también, solamente que es como si fuera también una enredadera. Trata de enredarse a los árboles para alcanzar más luz. Si es tóxica, igual que esta, igual que muchas otras plantas que tenemos en nuestro jardín, incluso que algunas orquídeas, si se las comen, pues obviamente les van a hacer daño.
Entonces no es de que no las tengan, sino que tengan cuidado. Si tienen niños pequeños, pues solamente mantener ojo con ellos. Si las arrancan o se las frotan en las manos, lo único que les va a hacer es que tengan algún tipo de urticaria. Esta otra, que ya la conocen, que es la garra de león, bueno, así le dicen, garra de león. Titina, estoy en medio de un video, por favor, Titina, gracias. La garra de león, que también puede causar algún tipo de reacción en el caso de que las arranquen, que las aplasten con las manos, que se las coman, etcétera, etcétera. Pero obviamente no lo hagan. Esta es una. Se me olvidó el nombre científico ahora, perdón. Tengo una palmita. Y realmente este espacio, este espacio que tengo yo aquí con estas plantas, ha logrado que se mantengan varias plantas bien. Arriba tengo una Lahelia purpurata, que la tengo afuera. Me dijeron, no, sácala del invernadero y ponla afuera. Y va bastante bien. Aunque no se ven, también tengo unas Amalias Dawsoni o Lahelias Dawsoni en la parte de atrás. Son pequeñitas. Tengo una otra Cattleya. Déjenme ver si alcanzo a ver. Solamente es una luz de mañana que pues ha sacado varios brotes que van bien. Hay otros que han abortado. Lo voy a dejar así. Y empezamos con las floraciones, ¿no? ¿Recuerdan los columpios que hice? Pues así van los columpios. Por ejemplo, este columpio, vean toda la raíz que surgió. Puse especiosas, puse la autumnalis, puse crauchallanas y puse barquerias. Aquí está una barqueria, de las únicas que me sobrevivieron porque se me murieron por hongos las que yo tenía. Aquí tengo una álvida que, como ven, estaba chiquita. Ay, no se ve, estaba chiquita. Y el nuevo pseudobulbo salió mucho más grande, es decir, está a gusto, igual esta, por ejemplo, solamente que no me dieron floración, ninguna álvida me dio floración, se están adaptando, porque las puse pues en troncos o las puse en otro lugar. Estas ya van también de salida, son Lahelias autumnalis. Este es de aquí de Michoacán, es una autumnalis autumnalis. Esta, que me gusta mucho, es una Lahelia xanthotrophis, también de Michoacán. Tengo algunas enciclias o enquiclias aquí abajo también en maceta, que, como ven, abortó el brote por mi culpa, no por otra cosa. Y pues algunas otras solamente me dieron una flor, o sea, no me estás alimentando, ¿cómo quieres que te dé más flores, no? Y eso fue por mi culpa. La Lahelia superbiens o Schomburgkia superbiens. Si ven la diferencia de tamaño de los pseudobulbos, este salió muy muy bien. Prácticamente no le quiero hacer absolutamente nada. Y pues algunas ancaps de la vertiente del Golfo, que necesitan un poquito más de sol, por eso las tengo en esta bardita. Y pues bueno, poco más tengo de floración. Esta ya va de mucho, mucho, mucho de salida. Ya es una Lahelia también de aquí de Michoacán. Aquí tengo las especiosas. Aquí, pues, crauchallanas. Por ahí tengo la germaniana, que la germaniana, pues, obviamente, no es hasta primavera. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa. Esta apenas me va abriendo. Esta también es una autumnalis autumnalis con su amiga araña ahí. El dendrobium blanco, que saben que me florece varias veces al año, en invierno, en otoño, en otoño, en primavera, en verano, me florece en todas las partes. Y arriba
Es una muy bonita que es muy parecida a la que les dije a esta. Es muy parecida y está bastante bonita. Ya está acabando de abrir. Solamente que he notado que los pseudobulbos van siendo un poquito más pequeños. Entonces no sé si los voy a cambiar de la maceta a un tronco. Tiene que ser un tronco grande. Tengo por ahí un tronco grande, pero ya lo tengo apartado para otra mata. Entonces estoy poniendo en otros lugares las plantas. Nada más les quería mostrar cómo van las floraciones de este año. Pero pues las floraciones de este año, discúlpenme, no fueron como yo planeé. Bueno, ni siquiera como yo planeé, porque ni me acordaba de las plantas con el estado de salud. Y una planta que me dijeron que no se me iba a dar, me regalaron un cachito. Es esta furfurácea. Todavía no me abre, todavía no es su época. Regularmente es en diciembre, pero esta me va a florecer antes. Y me dijeron: no se te van a dar, pero si ven, el pseudobulbo salió más grande que los anteriores. Entonces parece que le gustó aquí y dijo: te voy a dar solamente una flor. Y cuando la tenga, pues les voy a decir cómo la estoy cuidando yo aquí en Morelia. ¿Ok? Y arriba, ya por último, tengo un Oncidium que ya se los había mostrado, un Oncidium tigrinum. Ahí estoy poniendo todos los Oncidium que tengo. El de abajo ya se me cayó también por las lluvias, como la tenía amarrado con hilo. Si se acuerdan, era un hilo azul bastante feo, que por ahí sigue viéndose por ahí algunos rastros. Con las lluvias pues se pudrió, entonces la planta era tan grande, estaba agarrada con las raíces, pero era tan grande que las raíces no aguantaron y se medio cayó. Las tengo que arreglar obviamente, pero pues hasta que me pueda subir. Y esto es todo, chavales, lo que les puedo decir. No les puedo decir que les presumo el jardín, les presumo las floraciones, porque pues obviamente todos tenemos nuestras incapacidades a veces. Así que si ustedes llegan a tener este tipo de incapacidades, no se preocupen, las plantas les pueden aguantar. Lo único que sí les pido, cosa que yo no hice por propia incapacidad, fue si de vez en cuando se pueden dar una vuelta, quitarle las hojas, ver si están bien, ver si van creciendo bien, ver si tienen algún tipo de problema en raíces, en pseudobulbos, en hojas, en donde sea, etcétera. Pues también ponerles un poquito de atención. Tengo por ahí un dendrobium que ahorita voy a ver, que es este que ahorita voy a ver, y las catleyas walkerianas que estoy viendo, no sé si sea mancha por sol, que estoy casi seguro que es mancha de quemadura de sol. Oh, y estoy viendo qué voy a hacer con ella. Pero bueno, ya les voy a ir platicando. Ok, chavales, muchas gracias. Y hasta luego. Chao, bye.